contra monstruos de Halloween. Hola, amigos. Soy Tiburón Bebé Policía y protejo nuestro pueblo con... ¡Yo, William! Somos fuertes y valientes y cuidamos nuestro pueblo. ¡Una emergencia! ¡Una emergencia! ¡Los monstruos de Halloween están haciendo trucos! ¿Monstruos de Halloween? Una bruja, una momia, un vampiro y un fantasma aparecieron. ¡Policía Tiburón Bebé! ¡William, ayuda! Parece que los monstruos de Halloween están causando problemas. ¡Nos necesitan allá! ¡Tiburón Bebé y William en camino! I-O, valientes policías, ayudando a los animales. Si nos necesitas, siempre te ayudaremos. I-O, super valientes policías, sí. Señora, ¿ha visto una bruja sospechosa? ¿Una bruja sospechosa? ¡No la he visto! ¿Te gustaría probar este delicioso dulce? Bueno, en realidad estamos patrullando y debemos continuar con nuestro camino. ¡Vamos, William! ¿Vas a dejar todos estos deliciosos dulces? ¡Pero quiero probarlos! ¡Así es! ¡Tienes que probarlos! ¿Quieres comerlos, verdad? Elige solo uno de aquí. Algo divertido sucederá. Amigos, ¿debería probar el dulce de ojos? Amigos, ¿me veo lindo? ¡Wow! Te convertiste en el pez con los ojos más grandes del mundo. William, ¿estás bien? Comí algunos dulces y me quedé así. ¿Qué? Debes ser más cuidadoso y no tomar comida de los extraños. ¡Ey! ¿Viste que algo se movió? ¡Ah! ¡Zombies! ¿Qué? ¿Dónde? Los policías también tienen miedo de los zombies. No te asustes. Solo somos peces. También comimos unos dulces y nos quedamos así. ¡Me asusté! ¡Oh, no! ¡Lo siento! Todos se transformaron al comer los dulces. Estoy seguro que estaban embrujados. Ahora la señora parece sospechosa. ¡Déjamelo a mí! Cara verde gruñosa. Nariz larga y torcida. Uñas afiladas. ¡Debe ser... ¡la bruja! ¡Eres la bruja traviesa que hace trucos! ¡Alto ahí! ¡Estás bajo arresto! ¡Oh, no! ¿Qué hay de malo con los dulces mágicos? Son divertidos. El hechizo del dulce se romperá si bailas felizmente. Soy una bruja divertida. ¡Lo prometo! ¡Policía! ¡Tiburón! ¡Policía Tiburón, sí! ¡Mira ya! Ese barco pirata está envuelto en vendas. Estoy seguro de que alguien está haciendo trucos. Escucho sonidos que vienen del barco pirata. ¡Vamos a ver! ¡Ok! No te preocupes, Policía Tiburón Bebé y William están aquí. Amigos, ¿qué herramienta usamos para ayudar al pulpo pirata? ¿Un crayón? ¿Quieres dibujar en las vendas? No creo que sea el momento para eso. Pero intentémoslo por si acaso. Muy bien, amigos. ¡Eso hace cosquillas! ¡Oh! ¡Oh! Las vendas aflojaron un poco. Ahora probemos algo diferente. Ahora intentaré cortarlas con el gancho del capitán. ¡Oh! Las vendas son demasiado duras. ¡No sirve! ¿Qué tal si probamos con otra herramienta? ¡Excelente! ¡Lo hicimos! Pulpo pirata, ¿estás bien? ¿Quién te hizo esto? Gracias, tiburón bebé.
La momia me envolvió en vendas. ¡Oh! ¡Ajá! Y aquí está el ataúd de la momia. ¡Shh! ¡Momia! ¡Detente! ¡Estás bajo arresto! Solo quería dormir tranquilamente. Pero el pulpo pirata estaba haciendo mucho ruido, así que lo envolví. ¡Policía! ¡Tiburón! ¡Policía tiburón! ¡Sí! ¡Policía tiburón! ¡Eres tan lento! ¡Yo iré primero! ¡Despacio! ¡Te vas a chocar! ¡Detente, vampiro! ¡Intenta atraparme! ¡Necesitamos un auto! ¡Amigos, ayúdenos a escoger un auto para atrapar al vampiro! ¡Genial! ¡Montemos el auto araña para atrapar al vampiro! ¡Lancemos una telaraña para atraparlo! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ni cerca! ¡Amigos, necesitamos un arma más fuerte! ¿Un auto fantasma? ¡Eso es una gran elección! ¡Oh, no! ¡No puedo atrapar al vampiro porque el auto es un fantasma! ¡Amigos, necesitamos otro auto! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡La policía necesita el auto de policía! ¡Pidamos el auto de policía! ¡Exceso de velocidad! ¡Se pasó un semáforo en rojo! ¡Dame tu licencia de conducir! ¡Aquí la tienes! ¡Vampiro! 99 puntos de penalización y tendrás que tomar una clase. ¡No volveré a hacerlo! ¡Qué bien, William! ¡Gracias por ayudarnos, amigos! ¿Iba demasiado rápido? ¡Iré más lento la próxima vez! ¡Policía! ¡Tiburón! ¡Policía tiburón! ¡Sí! ¡Mira allá! ¡Un fantasma está llorando! ¡Algo malo debe haber pasado! ¡Vamos! ¡Hola, fantasma! ¿Qué pasa? Bueno, verás. No sé dónde estoy. ¿A dónde te dirigías? ¡A una fiesta de fantasmas! No te preocupes, te ayudaremos a buscar el camino. Amigos, ¿nos ayudarán? ¿Qué? ¿Un traje de fantasma? No vamos a la fiesta de Halloween a jugar. Pero está bien. Me pondré el traje. Usar esto me hace sentir que puedo conectarme con otros fantasmas. ¡Enviando telepatía ahora! ¡Hola, fantasmas! ¡Por favor, denme la ubicación de la fiesta! ¡Oh! ¡Eso no funcionó! ¡Así es! ¡La respuesta está en el libro! ¡La enciclopedia de fantasmas debería decirme dónde es la fiesta! ¡William, despierta! ¡La enciclopedia es demasiado grande! ¡Tomará una eternidad leerla! ¡Eso es! ¡Podemos usar un mapa! ¡La encontré! ¡Esto parece una fiesta de fantasma! ¡Vamos adentro! ¡Amigos, estoy aquí! ¿Por qué tardaste tanto? Me perdí en el camino y Tiburón Policía me ayudó a llegar aquí. ¡Gracias, Tiburón Policía! ¡Solo hago mi trabajo! ¡Ahora bailemos todos! ¡Por favor, por favor! ¡Si insistes! Amigos, ¿están listos para bailar todos juntos? ¡Turu, turu, tú! ¡Policía! ¡Turu, turu, tú! ¡Tiburón! ¡Turu, turu, tú, tú! ¡Policía, tiburón, sí! Amigos, gracias a ustedes atrapamos a los monstruos de Halloween. ¡Buen trabajo! Siempre que haya problemas, recuerda llamar a Policía Tiburón Bebé y William. Estaremos allí enseguida. ¡Adiós! ¡Hola!
¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de tiburón bebé. ¿Huh? ¡Por favor, ayuda! ¡Oh! Es un policía, un bombero y un mecánico. Se ven muy lastimados. ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente! ¡Agente de policía! ¡Por favor, pase! ¿Dónde le duele? ¿Qué lo trae aquí? Me lastimé arrestando a un ladrón. ¡Detente ahí! Tienes un corte en la frente. ¡Auch, auch! Me pica y me duele. Ese travieso ladrón, casi lo atrapo. Por favor, cúrame rápido. ¡Oh, no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! No se preocupe, echaré un vistazo. Hay muchos gérmenes en la herida. Acabemos con los gérmenes con el desinfectante. Esto le dolerá un poco. Todo listo. Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida. Amigos, pongamos un poco de pomada en la herida. ¡Genial! La herida se ha desinflamado. Por último, pongamos una curita. ¿Qué curita le gustaría? ¡Wio, wio! La del auto de policía, por favor. ¡Wio, wio! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! La cortada duru-duturu de la frente duru-duturu está curada duru-duturu. ¡Ya está bien! ¿Ah? ¡Las luces se apagaron! ¿Qué está pasando? Oh. Oh. ¿Ah? ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¿Cómo te atreves a robar enfrente de un agente de policía? ¡Detente ahí! Amigos, encontremos dónde está escondido el ladrón. ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! Encontré su maletín y estetoscopio. ¡Muchas gracias! Agente de policía, usted es el mejor. ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele? ¿Qué lo trae aquí? Me lastimé apagando un incendio. Se quemó la pierna. Está caliente, por favor, ayúdame. ¡Au! ¡Ah! ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh, no! La piel se puso roja por el ardor. Calmemos la piel con agua fría. ¡Oh! ¡Au! Su piel ha mejorado mucho. Pongamos la pomada en la ampolla. ¡Ah! ¡Me pica mucho! La aplicaré suavemente para que no duela. ¡Ok! ¡Phew! ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda. ¿Qué venda le gustaría?
Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios. ¡Guau! ¡Genial! La quemadura duro du, duro de la pierna duro du, duro está mejor. Duro du, duro ya está bien. Muchas gracias. ¿Oh? ¿Oh? ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa. ¡Lo recordaré! ¿Dónde le duele? ¿Quién la trae aquí? El martillo se cayó en mi brazo. ¡Oh! ¡Au! Parece que se lastimó el brazo. Me duele el brazo, ayúdame, por favor. ¡Oh! Debí de poner el martillo en un lugar seguro. ¡Au! ¡Ay! Creo que se fracturó un hueso. Déjeme echar un vistazo. Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso. Ok, aquí vamos. ¡Sí! Se rompió el hueso del brazo. Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar. ¡Au! ¡Aguante un poco! ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen. Primero, coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva. Y ahora, vamos a envolver la venda. ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore. ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vroom, vroom! Quiero el de los autos, por favor. ¡Gracias! El brazo duro, du, duro, roto. Duro, du, duro, por el martillo. Duro, du, duro, ya está bien. La sirena de la ambulancia está sonando extraño. ¿Está arruinada? Déjenme los autos arruinados a mí. Lo arreglaré enseguida. ¡Terminé! ¡Guau! Habría sido un problema sin la ambulancia. Gracias por arreglarla. Me alegra que estén bien de nuevo. ¡Muchas gracias por curarnos! Amigos, gracias hoy por su ayuda. Prometan mantenerse seguros y saludables. ¡Prometido! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Fue Halloween, así que fui con mi familia a pedir dulces. ¡Miren! Tengo muchos dulces coloridos y chocolates. Guardaré estos para luego y hoy me comeré esto. ¡Oh, no! ¡Oh, me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor, paren ya! ¡Ayuda!
está esparciendo por el océano. Tengo 4 pastillas. Te las voy a enviar. Te lo enviaré lo más rápido posible. ¡Ten cuidado! Ok, gracias, Ping Pong. Es la medicina que Ping Pong me envió. Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad. Amigos, ¿me pueden ayudar? ¿Mami? Tengo mucho miedo. La habitación favorita de mi mamá es el cuarto, así que la buscaré aquí. ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? ¡Oh! ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón, mamá? ¡Rau! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombie! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¿Mami? ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? Toda nuestra familia se ha convertido en zombie por un virus zombie. Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina. Oh, gracias, tiburón bebé. Vamos a rescatar al resto de la familia. Tiburón bebé, voy a revisar el baño. Si encuentras a alguien de la familia, llámame, ¿bueno? Ok, mami. ¿Tú has visto un tiburón de cola azul? ¿Tú has visto un tiburón de cola azul? Papi, ¿estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Come esto! Phew, eso me asustó. ¿Pero dónde está papá? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! Cariño, ¿puedes oírme? ¿Estaba soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombie. Tiburón bebé nos salvó con una medicina. ¡Oh, por Dios! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! Es gracias a la medicina que Ping Pong me dio. Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano. ¿Ah? Creo que alguien está saliendo. Creo que son tiburón abuela y abuelo. ¡Rápido! Oh, ¿a dónde se fueron? ¡Oh, abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a tiburón, abuela! ¿Tú has visto un tiburón de cola naranja? ¿Tú has visto un tiburón de cola naranja? ¡Abuela! ¿Estás aquí? ¡Oh! Creo que no está aquí. Entonces, ¿qué tal por aquí? No, no está. ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Cabeza! ¡Abuela! ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Qué
¿Qué está pasando aquí? Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie y Tiburón Bebé nos salvó. ¡Oh, por Dios! Gracias, Tiburón Bebé. ¿Pero dónde está Tiburón Abuelo? ¡Es la voz de Tiburón Abuelo! Vamos a revisar. Quédense aquí. No, iré a buscar a Tiburón Abuelo. Tiburón Bebé, ven conmigo. Sí, abuela. Tiburón Bebé, encontremos a Tiburón Abuelo y ayudémoslo. Ok, vamos a buscarlo. Tú has visto un tiburón de cola verde. Tú has visto un tiburón de cola verde. Abuelo, ¿estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh, ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh! ¡Creo que es abuelo! ¿Ah? ¿Dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo, por favor, detente! ¡Tiburón Bebé, lanza la medicina! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón Bebé! ¡Mami, papi! ¿Qué debo hacer? ¡Perdí la medicina! ¡Oh, oh no! Creo que tenemos que calmar a Tiburón Abuelo primero. ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros, la familia Tiburón! ¡Oh, no! ¡Mi abuelo! ¿Qué debo hacer? ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Tiburón Abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Por qué no nos reconoces? Lo siento. ¿Están todos bien? Sí, todos estamos bien. Por cierto, Pinfong ha encontrado más medicinas. ¡Sí! ¡Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano! Muchas gracias, Pinfong. ¡Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano! ¡Sí! ¡Suena genial! ¿Están todos listos? ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! Fue un día difícil para todos. ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! Amigos, hicieron un gran trabajo hoy. Ahora descansemos un poco. Hola, amigos. Bienvenidos. Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos! ¿Ah? ¡Son los niños que fueron a un picnic hoy! Me pregunto qué les pasó. Amigos, síganos adentro del hospital. Ok, primer paciente, por favor pasa. ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me pican las palmas de las manos. ¡Ah! ¡Au! ¡Me duele! Tienes vidrios en las palmas. Me duele mucho. ¡Ay, ay!
no! ¡Te debería de haber dolido mucho! ¡Te curaremos rápido! Antes de ver la herida, lavemos toda la arena de las manos. Ahora, ¿le damos un vistazo a la herida? Los fragmentos de vidrio están bastante profundos. Saquémoslos rápidamente con las pinzas. ¡Ah! ¡Doctor! ¡Estoy asustado! Si lo dejamos así, te va a seguir doliendo. Aguanta un poco. Lo sacaré para que no te duela. ¡Extracción de vidrios listo! ¡Ah! Ahora pongamos medicina en la herida. ¡Genial! Por último, pongamos una curita para que la herida no se infecte. Amigos, ¿quieren escoger la forma de la curita? ¿Curita en forma de corazón? ¡Suena genial! ¡Wow! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Curita de corazones listo! El vidrio turu turu ha sido turu turu extraído turu turu. ¡Ya estás bien! ¡Gracias por ayudarme, amigos! ¡Juguemos juntos en la arena la próxima vez! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Au, au! ¡Mi oído me duele! ¿Oh? ¡Ay! ¡Hay un bicho dentro de tu oído! ¡Pica, pica, pica! ¡Me duele! Debo darle un vistazo al interior de tu oído. Amigos, ¿pueden ayudarme? Primero, debemos limpiar las ceras de la oreja. ¡Genial! ¡Ahora está limpia! ¡Me pica otra vez la oreja! ¡Ay, no! ¡Revisemos en qué parte del oído está el bicho! ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¡La hormiga estaba aquí! Saquémosla rápido con las pinzas antes de que entre más. Ahora atrapemos la hormiga con cuidado. ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! Ahora vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante. Todo removido. El oído ahora está limpio. Pica, pica, tururu, turu, la hormiga, tururu, turu, en el oído, tururu, turu, atrapada. Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos. Ok. ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me duele la barriga, quiero vomitar. Seguro que comiste algo podrido. Mi barriga está revoloteando. ¡Oh, no! La comida se pudre rápido en los días calurosos. Creo que tienes un dolor de estómago. Echaré un vistazo. Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio.
Necesito encontrar mi estetoscopio. ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Lo siento! ¡Traeré el estetoscopio rápido! ¡Tu corazón late muy rápido! ¡Tom, Tom, Tom! ¡Te debe doler mucho el estómago! ¡Debemos darte la medicina! Amigos, ¿pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? ¡Medicina líquida lista! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? Elijamos algo para poder calmarla. ¿Qué tal un dulce? Si tomas la medicina, pronto te sentirás mejor y podrás comerte este dulce. Ahora... Miremos qué está pasando en tu estómago. Amigos, eliminemos los gérmenes con el enfermero. ¡Woohoo! ¡Derrotamos a los gérmenes! Los malos duru duru gérmenes duru duru del estómago duru duru atrapados. ¡El dulce está muy rico! ¡Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento! ¡Amigos, prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos! ¡Me alegra que estén sanos otra vez! De ahora en adelante, tengan más cuidado. ¡Ok! ¡Gracias por curarnos! ¡Gracias por su ayuda, amigos! ¡Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Misión de verano! ¡Encontrar a la familia tiburón! Llevemos antiparras, gorros de nadar... ¿Dónde está mi cámara? ¡Aquí la tengo! ¡Sí! ¡Voy a tomar muchísimas fotos! ¡Muy bien! ¡Nos vamos ya! ¡Sí! ¡Yuhu! ¡Qué emoción! ¿Mamá? ¿Papá? ¿A dónde se fueron todos? ¡Mi familia está perdida! ¡Te engañé! ¡Escondí a toda tu familia, tiburón bebé! ¿Quieres verlos? ¡Una pista! ¡Camina por la piscina! ¡Pero no será fácil encontrarlos! ¿Qué está pasando? ¿Ah? ¡Parece una foto! ¡Claro! Si voy hacia allá, podré encontrar a mi familia. ¿Me ayudan, amigos? ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Oh, cierto! Mamá y papá me dijeron que siempre tenga cuidado en la piscina. ¡Amigos! ¡Cantemos y busquemos a Tiburón Papá juntos! ¡Pero hay que tener cuidado! ¿Tú has visto un tiburón de cola azul? ¿Tú has visto un tiburón de cola azul? Parecía mi papá desde lejos, pero era solo un globo. ¿En dónde está mi verdadero tiburón papá? ¡Oh! ¿Ah? ¡Veo algo azul! ¡Espero que sea mi papá! ¿Ah? ¡Era un inflable! Estos me mantenían bien seguro cuando era pequeño.
Parece que hay que inflarlo. También debería revisar que no haya agujeros. ¡Genial! ¡Luce bien y lleno! ¡Sigamos buscando a Tiburón Papá! ¿Ah? ¿Eres tú, Tiburón Bebé? ¡Tiburón Bebé! ¡Papá está aquí! ¿Ah? ¿Escucharon eso? ¡Sonaba igual a papá! ¡Vamos! ¡Ahí estás! ¡Papá! ¡Te busqué por todos lados! Cariño, no sé qué pasó. Estábamos todos juntos en el avión. ¿Estás bien, Tiburón Bebé? Sí. Tuve mucho cuidado en la piscina y usé el inflable para estar seguro. ¡Ese es mi hijo! ¿Vamos a buscar a mamá ahora? ¡Claro, papi! ¿Cómo vamos a encontrar a mamá en este lugar? ¡Está lleno! ¿Me ayudan a buscar a Tiburón, mamá, por favor? Tú has visto un tiburón de cola rosa. Tú has visto un tiburón de cola rosa. Esa cosa redonda de allá parece la cabeza de mamá. ¡Ups! ¡Era un balón! ¡Mi balón! ¡Ten cuidado! ¡No hay que correr en la piscina! ¡Asegúrate de siempre caminar con cuidado! Ok, eso haré. ¡Gracias! ¿Ah? ¡Miren por allá! ¡Es Tiburón Mamá! ¿Ah? ¿Quién eres? Perdona, creí que eras mi mamá nadando. Lo siento, no quería asustarte. Era una gorra para nadar. Entonces, ¿dónde podrá estar mi mamá? 1, 2, 3, 4. ¿Ah? ¿Quizás esa guardavidas sea Tiburón Mamá? ¡Sí! ¡Es mi mamá! Cariño, todos nos separamos en el avión. ¿Estás bien? Sí, pero ¿qué estás haciendo por aquí? Bueno, es necesario calentar el cuerpo antes de nadar. Le mostraba a esos niños cómo tienen que hacerlo. ¡Guau! ¡Es grandioso, mami! Entonces voy a ir a buscar a Tiburón Abuela y Abuelo también. ¡Abuela! ¿Dónde estás? ¡Guau! ¡Hay tantos yates por aquí! ¡Este es gigante! ¡Oh! ¡Fiu! ¡Qué susto! Debo tener cuidado al caminar por aquí o podría caerme al agua. A calmarnos y a buscar a la abuela. Tú has visto un tiburón de cola naranja. Tú has visto un tiburón de cola naranja. ¡Oh! Veo algo naranja dentro de ese yate. ¿Será la abuela? ¡Hola, Tiburón Bebé! ¡Vaya, hola! ¿Qué estás haciendo? Soy el encargado de que el yate navegue suave y muy seguro. ¡Guau! ¿Podrías revisar nuestro bote otro día? ¡Por supuesto! Tiburón Bebé, asegúrate de que haya un mayor cerca para que estés más seguro. ¡Tiburón Bebé! ¡Ya voy! ¡Mami! ¡Papi! ¡Vamos a buscar a la abuela todos juntos! ¿Ah? ¡Es la abuela! ¡Abuela! ¡Te estuve buscando! ¡Tiburón Bebé! ¡Sabía que podía contar contigo para reunir a la familia otra vez! ¡Abuela! ¿Tú estás navegando el bote? ¡Claro! ¡Súbete y vamos a buscar a Tiburón Abuelo juntos! ¡Ok! ¡Listo, abuela! ¡Leven anclas! ¡Vamos! Ahora solo nos queda encontrar a Tiburón Abuelo. ¿Nos ayudarán otra vez, verdad, amigos? Tú has visto un tiburón de cola verde. Tú has visto un tiburón de cola verde. ¡Oh! ¡Una sandía! Pero alguien se la comió. ¿Quién se comió la sandía? Oh.
mira tu estómago, William. Parece que tú eres quien la comió. ¿Oh? ¿Vas a entrar al agua ahora? ¿Sí? William, mi abuelo me dijo que nunca entra al agua con el estómago lleno. Esperemos a que se digiera. ¿Oh? Vi algo verde. Bueno, no es el abuelo. Es un chaleco. Pero ya tengo el inflable. ¡Ey, tú! ¿Lo quieres? Las olas están fuertes y podrían ponerse profundas. Estarás a salvo con el chaleco salvavidas. No olvides colocártelo bien y ajustarlo antes de entrar. Gracias, tiburón bebé. Ahora sí, busquemos al abuelo. ¡Oh! Creo que está debajo de la sombrilla. ¡Abuelo! ¡Tiburón bebé! ¡Lo encontré! ¡Mami, papi! ¡Encontré al abuelo! ¡Piu! Gracias, tiburón bebé. Ahora que estamos todos juntos, ¿vamos a disfrutar de nuestras vacaciones aquí? ¡Eso suena genial! ¡Oye! ¿Cómo lo hiciste? Estaba seguro de que no lo lograrías. ¡Qué susto! No puedes sostener la sombrilla así. ¡Es peligroso! ¿Qué quieres decir? Solo buscaba el mejor lugar para enterrarla. Podría haberme lastimado. No debería sostener la sombrilla así. Hay tantas reglas de seguridad para cuando estamos cerca del agua. ¡Vamos! Ya vamos a calentar. 1, 2, 3, 4. Cabeza, hombros y rodillas. 1, 2, 3, 4. Ten tu inflable y tu chaleco. Ya puedes irte a nadar. Uno que te quede bien ajustado debe estar. Recuerda estar con un adulto. Ponte bloqueador cuando estés tomando sol. Cuando entres, los pies primero. En las partes más profundas. ¿Todo? ¿Listo? ¡Hora de entrar! ¡Vamos a nadar! Honestamente, yo solo quería estar contigo y tu familia para no tener que estar tan solo. Debiste haberme dicho. ¡Rápido, vayamos al agua y a jugar! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Tiburón bebé vino a jugar hoy! ¡Oh, no! Tiburón bebé se ve muy aburrido. ¿Habrá algo divertido que hacer? ¡Guau! ¡Son pinturas! ¡Tan coloridas y lindas! ¿Qué hacemos con esto? ¡Ah, sí! ¡Podemos transformar a Tiburón Bebé con esto! Chicos, ¿empezamos con el show de color de Tiburón Bebé? Primero, pintemos con rojo. ¡Guau! ¡Miren qué genial! Tiburón Bebé se volvió rojo. Ahora Tiburón Bebé es un tiburón rojo. Tiburón rojo, tuturu, tiburón rojo, tuturu, tiburón rojo, tuturu, rojo. ¿Ah? ¿Tiburón bebé ahora es rojo? ¡Se ve genial! ¡El rojo es lo mejor! ¡Guau! ¡Esto es muy divertido! ¿Lo pintamos ahora con morado? ¡Guau, chicos! ¡Tiburón bebé se volvió morado! Tiburón morado, duduru, tiburón morado, duduru, tiburón morado, duduru, morado. ¿De verdad eres tiburón bebé? ¡Pero tiburón bebé es amarillo! ¿Eres el primo de tiburón bebé? ¿A dónde se fue tiburón bebé? ¡No saben quién soy yo! ¡Chicos!
Tiburón Bebé fue a casa de su abuela hoy. ¡Oh, ya veo! Nadie reconoce a Tiburón Bebé. ¿No es divertido? Ahora lo pintamos de rosado como Tiburón Mamá. ¡Guau! ¡Tiburón Bebé se volvió rosado! ¿Damos una vuelta más? Tiburón rosado, tuturu, tiburón rosado, tuturu, tiburón rosado, tuturu, rosado. Tiburón Bebé se parece mucho más a mí hoy. Me pregunto por qué. Ahora lo pintamos como Tiburón Papá. ¡Guau! Tiburón Bebé se volvió azul como Tiburón Papá. Tiburón azul, duru, duru, tiburón azul, duru, duru, tiburón azul, duru, duru, azul. ¿Quién eres? ¿Y por qué me estás copiando? Mira otra vez, Tiburón Papá. ¿Quién podrá ser? Ah, tal vez Tiburón Bebé. Así es, Tiburón Papá. Es el tierno Tiburón Bebé. Y, por último, ¿cómo deberíamos transformarlo? ¡Ya sé! Pintémoslo como un hermoso tiburón arcoíris. ¡Guau! Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado e incluso gris. Podríamos hacer un desfile de modas. Tiburón, duru, du, duru, arco iris, duru, du, duru, tiburón, duru, du, duru, arco iris. ¿Qué les parece, amigos? ¿Cuál de ellos es el mejor? ¿Los miramos de nuevo? Tiburón, rojo, du, duru, tiburón, rojo, du, duru, tiburón, rojo, du, duru, rojo. Tiburón morado, tuturu, tiburón morado, tuturu, tiburón morado, tuturu, morado. Tiburón rosado, tuturu, tiburón rosado, tuturu, tiburón rosado, tuturu, rosado. Tiburón azul, duru, duru, tiburón azul, duru, duru, tiburón azul, duru, duru, azul. Tiburón, dururu, duru, arco iris, dururu, duru, tiburón, dururu, duru, arco iris. Somos duru, duru, tiburones, dururu, duru, hermosos, dururu, duru, y coloridos. ¡Esperen, esperen! ¿Quién es el verdadero tiburón bebé? ¡Oh! ¡Oh! Hola amigos, ¿a dónde vino a jugar Ping Pong hoy? Bienvenido Ping Pong, este es el refugio de los animales marinos. Es un lugar para los animales marinos que necesitan ayuda. Esperen, tengan cuidado. Oh, lo siento si asusté a alguien. Yo solo quería jugar. ¿Les gustaría jugar al escondite conmigo? Mi mamá, papá y yo nos esconderemos. ¡Encuéntrennos! ¡Oh, oh, oh! Era un lindo tiburón bebé gris. ¿Jugar al escondite? Eso suena divertido. Ping Pong, amigos, ¿por qué no juegan al escondite con tiburón bebé gris? Eso suena bien. ¿Podremos hacer un buen trabajo? ¡Los ayudaremos! Juntos con Tiburón Mamá. Encontremos a Tiburón Mamá de cola gris primero. Tú has visto un tiburón de cola gris. Tú has visto un tiburón de cola gris. ¡Oh! ¿A
alguien se movió allá arriba. ¿Podría ser Tiburón Mamá Gris? ¡Ey! ¿Quién jaló mi cola? Oh, lo siento, cocodrilo. No sabíamos que eras tú. ¡Oh! Hay una cola gris moviéndose por allá. ¿Podría ser Tiburón Mamá Gris? Así es. Soy yo, Tiburón Mamá Gris. Buen trabajo, amigos. Ahora busquemos a Tiburón Papá Gris. Muy bien. Amigos, vamos a buscar a Tiburón Papá Gris. Juntos, con Tiburón Papá. Encontremos a Tiburón Papá de cola gris ahora. Tú has visto un tiburón de cola gris. Tú has visto un tiburón de cola gris. Es una cola gris. ¿Podría ser Tiburón Papá Gris? Intentaba dormir. ¡Tiburón! Oh, no queríamos asustarte. ¡Es una cola gris! ¿Será Tiburón Papá Gris? Así es, amigos. Soy Tiburón Papá Gris. Gracias por encontrarme. Tiburón mamá duru duru, tiburón papá duru duru, aquí están du duru du duru, aquí están. ¡Wow! Y finalmente, busquemos a Tiburón Bebé Gris. Tú has visto un tiburón de cola gris. Tú has visto un tiburón de cola gris. Amigos, hay dos colas grises aquí. ¿Cuál creen que es la de Tiburón Bebé Gris? ¿Esta? Llamemos a Tiburón Bebé Gris juntos. ¡Tiburón Bebé! ¿Estás ahí? Hola, niños. Vengan conmigo a mi cueva. Tengo muchos juguetes y deliciosos caramelos. ¡Ah, no! ¡No seguimos adultos que no conocemos! ¿Qué? Apúrense, síganme. ¡Oh, no! ¡Llamemos a nuestros adultos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Aléjate ya! ¡Ah, lo siento! ¡Muchas gracias por ayudarnos! ¡Pingfong, amigos! ¡Muchas gracias por llamar a nuestros adultos! ¡Esa horrible ballena asesina! ¡Niños, nunca deben seguir a un adulto que no conozcan! ¡Sí! ¡Desde ahora seremos más cuidadosos! ¡Tiburón bebé duru duru! ¡Tiburón bebé duru duru! ¡Aquí estás du duru du duru! ¡Aquí estás! ¡Wow! Tiburón mamá gris, tiburón papá gris, tiburón bebé gris. Encontramos a la familia tiburón gris. ¡Buen trabajo a todos! ¡Eso fue muy divertido! ¡Juguemos al escondite juntos la próxima vez! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Juego de arena con la familia Tiburón y Pingfong.
amigos. ¡Ring, ring! Ping Pong está llamando a sus amigos. ¿Qué planes tienes hoy? Ping Pong y sus amigos han llegado al patio a jugar. Me pregunto qué cosas divertidas podremos hacer con la arena. Ping Pong, ¿en qué estás pensando? Creo que Ping Pong quiere construir un castillo con un vehículo de construcción. ¡Tú puedes hacerlo, Ping Pong! ¡Tú puedes! ¿Ah? ¿En la arena? ¿Tiburón bebé? ¡Estabas escondido! Tiburón bebé está relajándose en una pacífica playa. ¡Oh, tiburón bebé! ¡Las gafas de sol te quedan genial! ¡Splash! ¡Splash! Tiburón bebé está nadando en un flotador. ¡Ah! ¡Miren esos moldes de galletas en la arena! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Tiburón bebé está saltando sobre ellos. ¡Guau! Estás haciendo un gran trabajo, tiburón bebé. Tiburón bebé también hizo con arena a papá tiburón y mamá tiburón. ¡Oh! ¡Ey, mira! Beba acaba de llegar a la playa de arena. ¿Qué quieres hacer, Beba? Beba ahora es una arqueóloga que está en busca de fósiles. ¡Oh, Beba! ¡Eso es genial! Rex también está ayudando a Beba a buscar huesos de dinosaurio. ¡Wow! Beba y Rex trabajaron juntos y encontraron muchos huesos de dinosaurio. ¡Oh, oh! ¡Los huesos de dinosaurio se están moviendo! ¡Oh, wow! ¡Es un dinosaurio vivo! ¡Un dinosaurio carnívoro y salvaje! ¡El tiranosaurio está vivo! ¡Oh, pero! ¿Qué está pasando, tiranosaurio? Beba y Rex le tienen miedo a tiranosaurio. Creo que Ping Pong hablará con el tiranosaurio en nombre de sus amigos. Ping Pong se acerca valientemente al tiranosaurio. ¡Oh, ya veo! Todos tus amigos dinosaurios se fueron y estás solo. Después de oír la triste historia de tiranosaurio, Ping Pong y sus amigos se sintieron mal por él. ¡Oh! ¿Quieren construir una casa para tiranosaurio? Ping Pong y sus amigos trabajan en equipo para construir una linda casa de dinosaurio.
Todos trabajaron juntos para hacer una linda casa de dinosaurio con arena. ¡Oh! ¡No! Tiranosaurio estaba tan feliz que saltó y acabó destrozando su casa. ¿Qué debemos hacer? ¡Hoy voy, Ping Pong! Ping Pong usa su magia para crear una casa de dinosaurio mejor. ¡Gracias, Ping Pong! ¡Oh, Rex! ¡Debes tener cuidado! Ping Pong y sus amigos pasaron un buen tiempo jugando en la arena e incluso se hicieron amigos con un dinosaurio. ¡Nos vemos de nuevo! ¡Adiós! Ping-Fong está llevando ricas galletas a la familia tiburón. Ping-Fong se sumerge en el mar. ¿Eh? La familia tiburón no está por ningún lado. ¿Dónde están todos? Sentimos llegar tarde, Ping-Fong. El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño. Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico. Ping Pong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Ping Pong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? Tú has visto un tiburón de cola rosa. Tú has visto un tiburón. Cola rosa. Una cola rosa. ¿Será tiburón mamá? Ping Pong, amigos, hola. ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa. Oh, es sirena. No, está bien, gracias. ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí. ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más. ¡Apesta! Está bien, tortuga. ¿Es esta tiburón mamá? Así es. Soy yo, tiburón mamá. Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? ¡Vaya! Gracias, amigos. Gracias a ustedes estoy limpia después de ir al baño. ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá, ¿no te olvidas de algo? ¡Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá! A lavarse, tururú, tururú, las manitas. ¡Wow! Ahora busquemos a tiburón papá. Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón. Cola azul. Encontré una cola azul. Es tiburón papá, ¿cierto? No soy tiburón papá. Soy mamá ballena azul. Oh, lo siento, mamá ballena. Hay dos colas azules. ¿Cuál pertenece a tiburón papá? ¿Esta? Llamemos juntos a tiburón papá. Tiburón papá, ¿estás aquí? Tienen razón, amigos. Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? ¡Uf! Gracias a ustedes estoy todo limpio. Gracias, amigos. ¡No te olvides de lavarte las manos, tiburón papá! A lavarse tururú turú las manitas. ¡Wow! Por último, busquemos a tiburón bebé. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. ¡Oh! ¡Seguro que está aquí! ¡Cuac, cuac! ¡Ping Pong! ¡Me duele el estómago! ¡Hablemos más tarde! ¡Cuac, cuac!
¿Dónde está Tiburón Bebé? Tiene que ser uno de estos dos. ¿Tiburón Bebé tiene dientazos afilados? Amigos, ¿cuál es Tiburón Bebé? ¡Lo encontramos! ¡Me encontraron, amigos! ¡Gracias! ¡Soy un delfín amarillo! Amigos, ¿me pasan el papel higiénico amarillo? Gracias a ustedes, amigos, estoy todo limpio. ¡Ahora vamos a casa! ¡Tienes que lavarte las manos! A lavarse las manitas. ¡Wow! Tiburón mamá, tiburón papá, tiburón bebé. Todos se lavaron las manos. ¡Wow! ¡Qué limpios! ¡Ping Pong! Amigos, gracias a ustedes pudimos salir del baño. ¡Gracias, Ping Pong! ¡Gracias, amigos! Cuando necesites ir al baño, no te aguantes. ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¿Eh? Ping Pong no se ve muy bien. ¿Qué pasa, Ping Pong? ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse. ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube.